Bueno, seguimos con sabores. ¿Vieron qué rico los que nos preparó Nicolás? Esas pizzas veganas tan buenas. Me imagino que después de sabores la van preparando y después la degustan con todos los amigos. Ahora o en las repeticiones o copian las recetas por Face. Riquísimo, riquísimo. Un gusto que Nicolás nos esté acompañando. Y vamos a estar con Eterna, con Silvana. Hola, ¿qué Silvia, tal? ¿Cómo estás? Hermoso lo que veo acá. Ah, ¿viste? ¡Qué lujo esto! Sí, es un reciclado de la vajilla que tenemos en casa. ¿Qué tal? Con para salir de lo que es. Sí, aparte uno lo personifica de acuerdo al gusto de cada uno. ¡Precioso! ¡Precioso! No me imaginé que podíamos hacer esto con lo que tenemos en casa. Así y es. Estamos ya un poco medio cansados. Contame, ¿qué materiales? Vamos a utilizar un producto nuevo que es el barniz horneable y vamos a trabajar con servilletas y acrílico decorativo premium. Eterna, siempre con cosas nuevas. Así buenísimo. Y qué lujo, qué precioso. Miren lo que es esto. En este caso yo lo hice con estos colores, pero depende de cada uno para variar. O por ahí puede ser un plato y un vaso. O claro, algo vas personificando de varios colores, por ahí. Para regalar también. Muy lindo. Después lo vamos a probar con las pizzas. Obviamente. Te dejo trabajando. Bueno. Vamos a trabajar sobre los platos de vidrio, vasos y copas que tenemos en la casa. Lo primero que vamos a realizar es limpiar ya sea el plato con un poquito de alcohol, ¿sí? Para sacarle la grasitud y una servilleta. Le pasamos bien para limpiar bien toda la superficie. Lo mismo hacemos con las copas. Cuando ya la tenemos limpias, agarramos, vamos a trabajar con el adhesivo para decoupage y un pincel de cerda suave, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarlo sobre toda la superficie del plato en el cual yo quiero pegar la servilleta. Si ustedes ven, yo aplico la cantidad suficiente, no tengo que aplicar mucha cantidad, ¿sí? Y tengo en cuenta el bordecito de lo que sería el plato. Una vez que yo lo aplique, tomo la servilleta, la pego del lado del revés, siempre con la cara mirando para abajo y lo asiento. Con una servilletita voy pegando bien sobre toda la superficie. Asiento la servilleta con un plastiquito que lo apoyo y hago presión sobre toda la servilleta. Una vez que yo ya la tengo pegada y seca, que ya pasó el tiempo, tomo el pincel y con el mismo adhesivo que ahora actúa como barniz, paso por encima con la función siempre de proteger la servilleta. Y ahí lo aplico sobre toda la servilleta y lo dejo secar. ¿Sí? No me voy a detener acá, ya traje un paso adelantado. Yo acá ya le pasé lo que sería el adhesivo, el barniz ya está seco y con una lijita fina voy a ir cortando el excedente de la servilleta. Esto lo tengo que hacer sí o sí cuando la servilleta ya está bien seca, ¿sí? Cuando ya tenemos toda la servilleta cortada, ahora la doy vuelta para que ustedes lo vean. Comenzamos a trabajar con lo que sería el barniz horneable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un poquito de lo que sería el acrílico color bambú y la misma cantidad la vamos a aplicar del barniz horneable. Siempre en las mismas proporciones. Lo mezclo, ¿sí? Y una vez que yo lo integro bien, con una
con un pedacito de goma espuma, lo voy a aplicar sobre todo el lateral del plato, donde yo quiero darle el color. ¿Sí? Lo aplico bien sobre todo el lateral del plato y una vez que yo ya lo tengo listo, con un pincel seco, tomo el barniz y lo aplico sobre toda la servilleta. ¿Sí? Bien aplicado, me tengo que fijar hacia trasluz que quede bien cubierto con el barniz. Esto lo tenemos que dejar secar 24 horas. Antes de ir al horno. Sí, 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 lo dejamos secar 24 horas. ¿Esto va a un horno común? En el horno de la casa. Y si me permitís dos segunditos, yo acá traje lo que sería la copa. Voy a correr un poquito esto. Uh-huh. El mismo trabajo con el adhesivo para decoupage, ¿sí? Le puse el barniz. Uh-huh. Horneable, lo dejé secar 24 horas. Sí. En el caso de lo que sería el pie de la copa, con la goma espuma y la misma mezcla que hice con el acrílico, claro, premium y el barniz, lo paso. Bien. Esto también lo dejé secar 24 horas y una vez seco, lo tengo que poner en el horno durante 20 minutos a 150 grados aproximadamente. Un horno bien bajito. Sí, tengo que tener en cuenta también lo importante es que las piezas se enfríen dentro del horno. ¡Qué detalle! Sí. ¡Qué detalle! Sí. ¡Precioso! Ahora, si yo le coloqué acá en el horno, ¿los puedo poner las así? Las pones así. Ah, eso quería saber. ¿Sí? Y el resultado son piezas con una terminación muy brillante, con altamente resistentes. ¿Sí? Únicas. Al lavado, ¿sí? Porque extremadamente además, duras, ¿sí? No sí, les pasa eso nada. Estoy notando. Y los colores son brillosos, porque por el... la transparencia del claro, barniz. Precioso. Además puedo contar con una variedad de colores, sí, obviamente que de sí. Eterna para todavía personalizar más gracias, cada gracias. Pieza. Sí. Bellísimo, muchísimas gracias. No, por como favor. Siempre con productos nuevos Eterna. Esto es muy bonito. Qué buen gusto con la servilleta, precioso. Gracias, Silvana. Muchísimas un placer. Si quiero un montón, te llamo y te los pido. Sí, o nos juntamos y lo hacemos. A veces estamos con otras cosas y preferimos que alguien nos ayude no, y lo no prepare. Hay problema. Pero lo haces rápido, eso es lo bueno. Eso estamos viendo. Lo haces bueno. Qué materiales nobles, uh-huh. Realmente, Eterna, como de costumbre. Sí. Bellísimo. Y se limpian con agua. Con agua. ¿Qué tal? Más fácil, imposible. Nos vemos la clase que viene. Ustedes no se vayan que tenemos más sabores. Gracias muchísimas a Eterna. Gracias. Gracias.